Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruimán García, analista minárquico de defensa. Turquía quiere 80 Eurofighters. ¿Oportunidad para España? La previa a la cumbre OTAN 2022 está trayendo, entre comillas, bombazos informativos. Y uno de ellos es que el gobierno turco está evaluando la posibilidad de adquirir cazas Eurofighters para renovar su vetusta flota de aeronaves F-16 de procedencia norteamericana. En el canal hablamos hace tiempo de los problemas de Turquía y Estados Unidos debido a la decisión de Erdogan de adquirir el sistema de defensa antiaérea ruso S-400. Esto provocó la ira de Washington, que expulsó a Turquía del programa F-35 de caza de quinta generación, por temor de que los rusos pueden adquirir información sobre las capacidades de sigilo del F-35. Y ello ha supuesto un perjuicio para la Fuerza Aérea Turca, ya que actualmente cuenta con 270 cazas F-16CD, que no son rivales para los Rafale, que tendrá su ancestral enemigo, Grecia, y que impiden que los turcos puedan tener un control efectivo sobre el Egeo, máxima además cuando los griegos aspiran también a adquirir el caza F-35, con lo que la situación de Turquía es aún peor en este aspecto. Y no hay muchas opciones para Ankara, ya que el futuro caza turco Taht FX no estará disponible hasta el 2030. Tampoco el proyecto Özgür de modernización del F-16 con tecnología local es viable, porque solo se puede aplicar a 35 cazas F-16 bloque 30, dejando el resto de F-16 turcos sin actualizaciones, con los perjuicios que ello supone. Debido a esta situación, Turquía solicitó al Congreso de los Estados Unidos en el 2021 la venta de 40 cazas F-16 Block 70 y 80 kits de modernización para el resto de su flota de F-16. Sin embargo, Washington no olvida los agravios y a día de hoy todavía Biden no ha confirmado la venta de estos cazas a Turquía, aunque fuentes gubernamentales de Estados Unidos aseguran que está esperando al fin de las elecciones presidenciales turcas en junio del 2023, para no evidenciar, entre comillas, que están haciendo un favor a Erdogan y mantener su reputación. Pero claro, los turcos no pueden depender del capricho de Estados Unidos, porque aunque parece que Biden va a acceder a su venta, no se sabe exactamente, la coyuntura puede cambiar y los turcos no se pueden quedar sin casa, porque necesitan renovar su fuerza aérea para la lucha contra Grecia y para cumplir las ambiciones de Erdogan en el norte de Siria. Y aquí es donde entran los Eurofighters, pudiendo España obtener pingües beneficios, porque el comandante de la Fuerza Aérea Turca, el general Hasan Kukukakius, visitó el Reino Unido en mayo de este año y se reunió con su homólogo británico, el mariscal Sir Mike Winston. En su viaje, Hasan conoció una base en donde operan los tifón ingleses, donde mostró su interés por este caza, diciendo textualmente, según varias fuentes, lo siguiente que les voy a mencionar a continuación. El Eurofighter Tifón puede ser una opción paliativa hasta que tengamos el avión de quinta generación TFX de producción local en nuestras manos. Por supuesto, si no conseguimos los F-16. Los tifones son muy buenos y tienen una excelente calidad. Y Airbus, una de las empresas que conforman el consorcio Eurofighter junto a la italiana Leonardo y a la inglesa BAE, tiene en Getafe una de sus plantas de montaje del icónico caza europeo. Por lo tanto, si Turquía se decide por comprarlos, es posible obtener una carga de trabajo elevado para la fábrica, con los beneficios económicos que ello conlleva en puestos de trabajo y retorno industrial. Además, hay que destacar que otras empresas españolas como Indra, Tecnobit, ITP Aero y Cesa se beneficiarían también, ya que colaboran con el gigante aeronáutico europeo Airbus. Aparte, España y Turquía mantienen unas buenas relaciones diplomáticas y tienen intereses comunes en muchas áreas, y sería una forma de consolidar nuestra amistad, como ya hizo Navantia con el LHD Anadolu, el buque insignia de la Armada Turca. Y en estos tiempos convulsos es preciso tener amigos hasta en el infierno, como dice la expresión. Aunque es verdad que Turquía siempre juega a doble banda, y lo podemos ver con el caso de Rusia y Estados Unidos, que por un lado apoya a Rusia y por otro lado apoya a Estados Unidos. Pero con ellos al menos sabemos a qué atenernos, ya que no presumen de una moralidad que no tienen, como pasa con ciertos países anglosajones que todos conocemos. Especialmente nos interesa la amistad turca para consolidar nuestra posición en el Mediterráneo Oriental,
donde hay recursos valiosos como el gas natural, especialmente en las aguas del Líbano, y de este modo hacer frente a la posición griega, que no quiere ver a España en esa área debido a que ellos piensan que nuestra alianza con Turquía les puede perjudicar. Además, hemos de reseñar que la empresa turca también tiene un historial de asociación con Airbus y Leonardo en proyectos que incluyen el avión CN-235, el helicóptero Cougar, el avión de transporte A400M y el helicóptero AW-129, por lo que no habría impedimentos para su colaboración. Porque es cierto que los beneficios que podría obtener la industria española en una posible venta de 80 Eurofighters a Turquía podrían reducirse debido a que los turcos quieren que parte de los cazas se fabrique en su país, como pasó con el LHD Anadolu, que se fabricó en el astillero turco Sedef y no en España. Aparte, el problema está en que Reino Unido está realizando una campaña muy fuerte de promoción para conseguir la venta de este caza a Turquía, por lo que intentará lucrarse lo máximo posible con este futuro contrato, perjudicando los intereses españoles. Y claro, y conociendo la deficiente política comercial de España y las habilidades de los británicos en el marketing, pueden reducir nuestros pingües beneficios si se venden estos cazas a Turquía. Aún así, sería beneficioso para nuestra industria militar un macrocontrato semejante, porque la compra de 80 cazas Eurofighters, aunque esté repartida entre todos los socios del consorcio europeo y también en Turquía, porque supuestamente se fabricará parte de los cazas en su territorio, siempre reportará carga de trabajo para las plantas de Airbus en territorio nacional. Y España tiene que aprovechar la cumbre OTAN 2022 para camelar, entre comillas, los oídos turcos, para que acepten la inclusión de Suecia y Finlandia en la OTAN a cambio de proporcionarles cazas Eurofighter, que sería un trato muy jugoso. Tenemos la posición de anfitrión en este importante evento, y sería una buena forma de reducir el protagonismo británico en sus relaciones con Turquía, y que España sea un actor reconocido en las negociaciones para esta importante venta, ya que tendríamos más posibilidades de conseguir dinero y retorno industrial. Porque además, si Turquía compra 8 Eurofighters, sería una forma de demostrar su compromiso con la Unión Europea, ya que este caza es el arma más poderosa desarrollada por la Unión Europea de momento. Además, la adquisición de los Eurofighter Typhoons no solo aseguraría la posición de Ankara como parte crítica de la defensa aérea de la OTAN en los próximos años, sino que también reafirmaría firmemente el compromiso de Turquía con la Alianza Atlántica y de este modo reconciliarse de forma indirecta con Estados Unidos. Eso sí, como comenté al principio del vídeo, los turcos son muy variables en su política exterior. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque podemos venderles estos cazas Eurofighters, y si Turquía cambia de parecer en sus relaciones con la Unión Europea, podemos, en caso de conflicto con ellos, que aunque es improbable, nada es imposible, ser atacados por los Eurofighters que les hemos vendido. Sería una situación paradójica. Máxima, además, cuando el riesgo es mayor, quieren las últimas versiones del Eurofighter de la tranche 3 para arriba y fabricarlos en sus plantas locales y encargarse de su mantenimiento para no ser dependientes de terceros países, por lo que si tuviéramos guerra con Turquía ni siquiera podríamos hacerle un boicot en el tema de repuestos y mantenimiento, por lo que es una venta arriesgada. De todos modos, aunque es una oportunidad muy interesante para España, es probable que la industria militar de Estados Unidos no quiera que empresas europeas se apoderen de un contrato tan jugoso. Y Turquía lo sabe muy bien. Por eso está apostando por el Eurofighter, para presionar de forma indirecta a Estados Unidos y que al final el Congreso acceda a venderle los F-16 y los 80 kits de modernización que necesitan para su flota de F-16. Entonces, ¿qué piensas de la oportunidad de España con Eurofighter? ¿Crees que hay posibilidades de que el consorcio Eurofighter pueda conseguir vender estos aviones a Turquía? ¿Qué pasa con el Reino Unido? ¿Hará fiel a su política de marketing que España pierda pingüe beneficios? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy. Por favor, deja tu comentario y comparte en redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores.